El punto popcorn se puede tejer con 3, 4, 5 o más puntos. En este caso, voy a tejer un popcorn de 5 puntos. Acá tejí 2, como para que vean. Y ahora con una lana de otro color, para que lo identifiquen bien, les voy a enseñar cómo realizarlo. Se pica 5 puntos altos en un mismo punto de base. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahora sacamos la aguja del punto y la introducimos en el primer punto alto que tejimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Introducimos la aguja y tomamos el último punto y lo deslizamos de esta forma, ajustando la lazada y quedando de esta forma el punto popcorn realizado. Esto lo podemos separar con 3 o 4 puntos altos entre uno y otro. Esto para que no queden tan juntos. Entonces hacemos un punto alto, dos puntos altos, tres puntos altos y vamos a tejer el cuarto. Y ahora tejemos el siguiente punto popcorn, picando nuevamente 5 puntos altos en un mismo punto de base. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sacamos la aguja, la introducimos en el primer punto alto que tejimos, lo introducimos en el punto último y deslizamos el punto ajustando la hebra de esta forma. Luego seguimos tejiendo los puntos altos siguientes. Uno, dos, y el último punto alto de la hilera.
De esta forma quedan realizados los puntos POCKHORN.